على خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته ومنتهى علمه وجميع ما شاء وخلق وذرى وبرأ. علم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم المالك القدوس العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. لفي الله سبحانه وتعالى إن سورة البقرة إن سورة de la vaca de la vaca aquel que quiera otra cosa que anhele otra cosa que la milla de Ibrahim que las creencias de Ibrahim alayhi salam aquel que desee otra cosa no le ocurrirá sino que se ignorará a sí mismo. No le ocurrirá sino que ignorará que Allah lo ha creado a su nafs, a su persona, a él mismo, para él, para adorarlo. Y luego la ley continúa. Y en verdad que lo elegimos a Ibrahim en este mundo. Y ciertamente que él en el otro está entre los justos, los salihin. Cuando le dijo su señor, sométete, aslim, la raíz de Islam, él dijo, aslamtu li rabbil alamin, me someto al Señor de los mundos. Y esto fue lo que Ibrahim, dejó como herencia, encomendó a sus hijos, que se sometieran al Señor de los mundos. Islam es lo que Ibrahim dejó como herencia a sus hijos. Lo que les encomendó, el legado que les dejó. Así como Jacob, cuando dijo, hijos míos, en verdad Allah os ha elegido el din, os ha elegido la práctica de adoración. Así pues, no muráis excepto estando sometidos, excepto siendo musulmanes. Musulmanes, Allah habla en el Corán en varias ocasiones de la milla de Ibrahim. Y hace una distinción entre el din y la milla. Y la milla, aunque es una palabra que no es fácil de traducir, la podríamos explicar como las creencias en las que vivimos. El din es la práctica. El din es lo que hacemos para adorar a Allah. Es lo que hacemos para devolverle a Allah el préstamo que nos ha dado de nuestras vidas, de nuestra existencia, de nuestro tiempo. La forma de devolverle a Allah eso, a través de reconocerlo y a través de adorarlo. Y la milla son las creencias en las que vivimos. Y todos somos musulmanes. Y todos somos creyentes. Y todos decimos la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, el mero hecho de decir esto será suficiente para la mayor parte de la gente para entrar en el jardín. El que diga la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, con sinceridad, con conocimiento de lo que dice, Allah le dará el jardín. No obstante, tenemos que saber lo que significa la milla. En la sura de Yusuf alayhi salam, dice que ha abandonado la milla de una gente que no creía en Allah para seguir la milla de sus
antepasados, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, etc. Nuestra milla, hay una milla ideal, que es aquella en la que pensamos, que son nuestras ideas, nuestras convicciones, y una milla existencial, que es aquello en lo que vivimos. Fijaros lo que dice Allah en el Corán. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien lleve a cabo acciones de rectitud, acciones de bien, sea varón o hembra, y sea creyente, esa es la condición, esos entrarán en el jardín y no se les hará injusticia ni en la ranura de un hueso de dátil, es decir, en nada. Y aquel, y quién tiene más hermoso y mejor din que el que somete su rostro, es decir, su ser, a Allah, y es muhsin, y hacen el bien. Y recordemos que el muhsin es el que hace el bien, es lo que tiene que ver con él, con Allah, el que adora a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo viera, aun sabiendo que si no lo ve Allah, sí que lo ve a él, y el que hace el bien a las criaturas de Allah. ¿Quién tiene un din más hermoso, una práctica de adoración más hermosa que aquel que somete su rostro, que somete su persona, su ser a Allah, y es muhsin, y sigue la milla, las creencias existenciales y vitales de Ibrahim como Hanif? ¿Y qué definía a Ibrahim alayhi salam? Que estaba naturalmente inclinado hacia reconocer la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y rechazar de una forma existencial y vivencial el shirk, asociar algo con Allah subhanahu wa ta'ala. واتخذ الله إبراهيم خليلا, y Allah tomó a Ibrahim como amigo, como amigo íntimo. Musulmanes, tenemos que saber que parte de la milla de nuestro padre Ibrahim alayhi salam es elevar nuestra himma por encima de lo creado, por encima de las criaturas, y dirigir nuestra atención al rey verdadero, rechazar los intermediarios, las causas, reconocer a Allah como el originador de todas las causas y aferrarnos al Señor de los Señores, aferrarnos al Señor de los Señores, depender, poner nuestra confianza en el Señor de los Señores y abandonar cualquier pretensión de tener controlados los asuntos e incluso de elegir. Y por supuesto, someternos al istislam, de la red del Islam, al istislam, someternos a las leyes, a la sharia del único y del dominante, de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien se aferra a estas cualidades, que son cualidades ibrahímicas de Ibrahim alayhi salam, por completo, quien se aferra a esto se habrá aferrado al asidero más firme. Se habrá aferrado al asidero más firme. Y estará entre los cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala, en compañía de los profetas y de los enviados y de los mártires y de los sinceros. El que no, el que deje atrás esta milla, la milla al-hanifía, la milla de Ibrahim, las creencias de Ibrahim alayhi salam, habrá perdido este mundo y el otro. No hay ningún din más hermoso que aquel que se somete por completo a su Señor, aquel que hace el bien, declarando y reconociendo la unicidad de su Señor y haciendo el bien a las criaturas de Allah. Y aquel que sigue la milla de Ibrahim como Hanif, ese es el que entra en el din al-Muhammadi, el din de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está plenamente en consonancia y que es la continuación natural de la milla de Ibrahim alayhi salam, si no es ella en sí misma.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مسلمان، سأكونتادو Ibrahim alayhi salam fue llamado el Jalil, el amigo íntimo de Allah, el Jalil de Allah, porque el amor a Allah subhanahu wa ta'ala había calado, había penetrado en todo su ser, en todas sus partes de su ser, absolutamente. Y también se ha transmitido una historia en la que Ibrahim alayhi salam solía dar una de las cualidades que lo distinguían y que Allah menciona en el Corán es que daba hospitalidad a la gente, daba de comer a la gente, hasta que llegaron a llamarlo el padre de los huéspedes, y su casa estaba a la vista del camino, de manera que todo el que pasaba por allí podía llamar y acceder a ella. Un año la gente sufrió una sequía, un año de carencia, en la que realmente lo estaban pasando mal. Entonces la gente se reunió, se aglomeró junto a la puerta de su casa, se concentraron junto a la puerta de su casa pidiéndole comida, pidiéndole que les diera de comer. Y los víveres que Ibrahim alayhi salam recibía cada año le llegaban de un amigo suyo que tenía en Misr, en Egipto, o en la ciudad de Misr, que probablemente era Menfis. Entonces Ibrahim alayhi salam, como de costumbre, mandó a sus sirvientes con camellos para pedirle los víveres a este amigo suyo de Misr, de Egipto. Pero cuando llegaron allí, este amigo dijo: si yo supiera que son para Ibrahim alayhi salam, aún con el esfuerzo que me supone hacerlo, porque a nosotros también nos ha afectado la sequía, le daría algo. Pero es que sé que son para dárselo a otros. Entonces no les dio nada. Y los sirvientes se fueron de vacío. Y en el camino de vuelta pasaron por una hondonada donde había tierra, y llenaron los sacos que llevaban para llenarlos de víveres, de grano, para hacer pan, por ejemplo. Los llenaron de esa tierra porque no querían pasar junto a la gente con la vergüenza de ir con las alforjas o los sacos vacíos. De manera que cuando llegaron a donde Ibrahim alayhi salam, le informaron de lo ocurrido. Entonces Ibrahim se sintió compungido porque había gente junto a su puerta esperando que les diera algo. Pero al final se quedó dormido. Y en esto Sara, que le estoy complacido con ella, que estaba dormida, se despertó. Y cuando vio los sacos llenos, dijo: ¡ay, qué bien! Han venido los sirvientes con los víveres del amigo de mi marido desde Egipto. Total, que fue a los sacos y encontraron que en ellos había la mejor de las harinas que conocían en su época, y se puso a hacer pan. En esto Ibrahim se levantó y olió el olor del pan y le dijo: Sara, ¿de dónde ha salido esto, Sara? Y dijo ella: esto viene de tu amigo de Egipto. Ibrahim alayhi salam dijo: no, esto viene de mi amigo Allah subhanahu wa ta'ala. Y a partir de ahí dijo: min Jalilillah. Y a partir de ahí Allah subhanahu wa ta'ala lo llamó su Jalil, su amigo íntimo. Musulmanes, las creencias
que realmente tenemos son aquellas en las que vivimos, en las que estamos. Uno puede, todos creemos en Allah, alhamdulillah. Todos declaramos la unicidad de Allah. Todos decimos que dependemos de Allah. Todos decimos que la provisión viene de Allah. Pero luego no siempre nos comportamos a esa altura. Luego vivimos como si eso no fuera verdad. Y fijaos que no estamos diciendo, nunca lo diremos aquí porque no es cierto, que no haya que trabajar, que no haya que esforzarse por mantener a la familia o para no depender de los demás. Porque hay un hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que es bien explícito, en el que encontró, vi a un hombre que solía permanecer mucho tiempo en la mezquita. Vi a un hombre que permanecía mucho tiempo haciendo oración en la mezquita. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam preguntó, fulanito, ¿y a ti quién te mantiene? Y el hombre le dijo, me mantiene mi hermano, el mensajero de Allah. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo, tu hermano es mejor que tú. Tu hermano es mejor que tú. No estamos diciendo eso. Pero lo que sí estamos diciendo y diremos siempre, inshallah, es lo que Allah dice en el Corán. Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Oh, vosotros que creéis, que ni vuestras riquezas ni vuestros hijos os distraigan del recuerdo de Allah. El recuerdo de Allah es en primera instancia el salat. Allah le dice en el Corán a Musa, wa aqimis salat li dhikri. Establece el salat para mi recuerdo. Oh, vosotros que creéis, que ni vuestras riquezas ni vuestros hijos os distraigan, os aparten del recuerdo de Allah. Y el que haga eso, esos serán los verdaderos. Eso es lo que Allah nos dice en el Corán. Tenemos esa doble visión del asunto. Una en la que Allah, en su misericordia, nos hará entrar en el jardín, inshallah, por muy poco. Por muy poco. Casi por decir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Y Allah nos hará entrar en el jardín. Incluso a aquellos creyentes que por el exceso de carga de sus malas acciones acaben de alguna manera entrando en el fuego, waliyadu billah, luego saldrán de él gracias a la intercesión de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nos dará lo mejor por muy poco, pero Allah nos llama a que sigamos la milla de Ibrahim. Y la milla de Ibrahim es básicamente rechazar el shirk. Rechazar el shirk y darle a Allah el lugar que se merece en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Poner a Allah donde debe estar, en el absoluto número uno de nuestras prioridades. Eso es a lo que Allah nos llama si queremos grados en el jardín, si queremos cambiar las cosas, si queremos ir más allá, si queremos seguir el ejemplo de Ibrahim. Porque pensad que Allah envió a Ibrahim a.s., igual que envió a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que los siguiéramos, no para que habláramos de ellos, para que leyéramos lo que Allah dice sobre ellos en el Corán, sino para que hiciéramos lo que ellos hicieron en la medida de nuestra capacidad. Sepamos que la recompensa por nuestras acciones va en la medida de nuestra aspiración, de nuestro anhelo por Allah. Y que aquel que se someta por completo en su integridad, en todo su ser, a su Señor, no habrá nadie mejor que él ante Allah. Aquel que se someta por completo a su Señor, ante Allah no habrá nadie mejor que él. Aquel que se aferre a la milla de Ibrahim como hanif, como inclinado naturalmente al reconocimiento de la unicidad de Allah, y se entregue a buscar lo que complace a Allah subhanahu wa ta'ala por completo, como he dicho antes, se habrá aferrado al asidero más firme.
Y aquel que adopte las cualidades de carácter de la madre de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, será la persona más cercana a Allah que pueda haber en el mundo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad as-sabiq lil khalqi nuru wa rahmatun lil alamin zuhuru adana man mada min khalqi wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man shaqiya salatan تستغرق العد وتحد بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك.